Saludos, este es Ricardo de Airsoft Tactical Store y en breve venimos con el review de las M28 de Echo One. El M28 de Echo One es un rifle que recién salido de la caja te incluye dos abastecedores, como este que está aquí. Te incluyen dos abastecedores, el cual pueden sujetar hasta 18 BBs cada uno. En adición, te va a traer el bipod, el rifle, y hablemos un poquito más del bipod. El mismo se puede bajar lo que vienen siendo las patas del bipod, y si deseas que realmente sea un poco más larga las patas, porque así lo requiere el área donde estés posteado o donde en el field donde vayas a jugar, simplemente presionas aquí y tienes el máximo para poder cubrir tus necesidades en ambos. Si deseas nuevamente poder guardarlo, simplemente presionamos hacia atrás y echamos hacia arriba y eso es todo. Este juego que tiene aquí es sumamente ideal, pues cuando básicamente cuando nos posteamos para poder tirar tiros de larga distancia, los terrenos no son totalmente planos, así que esto que está aquí se va a moldar a cualquier irregularidad de la superficie. En adición, si requerimos mover, tiene un pequeño juego hacia ambos lados, si requerimos movernos para poder tomar un tiro acertado, podemos hacer sin ningún tipo de dificultad. ¿Y qué podemos esperar de él? Vamos a ver. Viene con la parte de atrás del stock ajustable, podemos ajustarlo para mayor comodidad en esta pieza que está aquí. Simplemente la rotamos y vamos a poder hacer lo que viene siendo el área del stock un poquito más larga o más corta. Toda la parte del body es un tipo de polímero o una resina sumamente resistente, sumamente sólida. Podemos ver todo este body, es hasta la parte de acá al frente. Todos sus internos, incluyendo el outer barrel, son metálicos. El cilindro viene siendo aluminio y la parte del frente del outer barrel es lo que llaman fluted. Tienen estas pequeñas zanjas hacia la parte del frente. El mismo incluye de fábrica lo que llaman un trade adapter. En la parte del frente trae un tipo de rosca para poder colocarle adicional cualquier tipo de supresor si así lo desea. Externamente podemos ver que aquí es que se coloca el magazine o el abastecedor. Una de las ventajas es que este BB, a diferencia de otros tipos de sniper, va cuando sube directamente a lo que viene siendo el inner barrel. Hay otros tipos de rifles que tienden a tener un tipo de curva y cuando utilizas BB sumamente pesado, se le hace difícil o no llegan a coger realmente esa curva y no suple bien los BB en el área del inner barrel. Así que una vez que el resorte empuja el BB hacia la parte de arriba, él entra directamente a lo que viene siendo el inner barrel. Otra parte muy importante es que la M28 tiene el sistema de hop-up, como lo pueden ver aquí, y puede ajustar el tiro dependiendo el BB. BB mientras más pesado, más hop-up habría que colocarle para que de esta manera mantenga el BB lo más derecho posible y a mayor lograr la mayor cantidad de distancia. Este M28 viene tirando de fábrica 500 pies por segundo. Así que en esta área que está aquí, podemos ajustar básicamente lo que es el hop-up. Y una de las ventajas es que este rifle no requiere ningún tipo de batería ni funciona con gas externo. Cuando digo que no funciona con gas externo, es que no requiere CO2, no requiere green gas, debí decir, porque él es bolt action. ¿Qué es bolt action? Simplemente este perno lo vamos a subir, no tenemos abastecedor, ¿verdad? Por seguridad. Vamos a alarlo hasta el máximo posible, colocamos en su posición original y ya estamos listos para propulsar un solo BB. Efectuamos el disparo, si queremos un segundo disparo, como en los rifles reales, nuevamente movemos hacia la parte de atrás, lo colocamos nuevamente hacia la parte del frente y efectuamos un segundo disparo. Suena sumamente sólido. Adicional, si usted lo desea, puede coger también y puede comprar los upgrades que te vende Echo One, colocándole
un pistón CNC en aluminio, un spring guide con caja de bola y te trae un resorte adicional. Si lo deseas, se puede colocar dentro de la réplica. Es totalmente modificable, que es una de las partes más importantes dentro del mundo del Airsoft, para poder conseguir mayor precisión y mayor distancia según sea su modo de juego. Bien importante, viene con 30 días de garantía y el mismo viene en color negro o en color tan. Es otro color, ¿verdad? De las variantes de colores que te ofrece Eco One. Así que si lo deseas en negro o en color tan, puedes adquirirlo de la marca Eco One. Este ha sido Ricardo de su tienda Airsoft Tactical Store. Esperamos que el review haya sido de tu agrado. Si es así, no olvides regalarnos un like, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita. De esta manera podrás quedar notificado de manera inmediata tan pronto subamos nuevos contenidos y nos puedes conseguir en nuestras redes sociales como Airsoft Tactical Store. Este ha sido Ricardo nuevamente de Airsoft Tactical Store. Nos vemos en la próxima.